Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de este su espacio de Noticias al Día. El día de hoy entramos media hora más tarde de lo habitual, perdón, pero ya estamos preparados con la información que, bueno, pues se ha generado durante las últimas horas e iniciamos con lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, en lo cual dentro de la información de interés general le comento que promueve COBAT rescate y difusión histórica de Tlaxcala. Estudiantes de los planteles 11 y 1 del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala presentaron la exposición Códices, un legado, una historia, en el municipio de Apetatitlán, con la finalidad de promover el rescate y difusión de los acontecimientos que marcaron el origen del Estado. Lizeth Pérez, cronista municipal, dijo que los jóvenes, a partir de un trabajo de investigación, muestran un viaje por la historia a través de 18 pictografías. Aquellos códices que cuentan cómo eran los rituales de nuestros antepasados, cómo se hacía toda esta etapa de hablando de cuestión de la medicina, hablando de los mapas cartográficos y que Apetatitlán cuenta con un mapa cartográfico que es el Códice de San Matías Tepetomatitlán. También pude entender el acercamiento al lienzo de Tlaxcala. Aunado a esta evidencia pictográfica, el auditorio del municipio alberga réplicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la exposición Arqueología en México. Nos trae el acercamiento a todas aquellas culturas prehispánicas que se dieron en nuestro país mexicano, iniciando desde traen réplicas desde la cultura maya, teotihuacana, hablando también de nuestras zonas arqueológicas del estado de Tlaxcala, que son la zona arqueológica de Cacaxtla y de Xochitlcal. Nosotros también pasamos por la fase prehispánica y el primer antecedente que tenemos en donde existieron los primeros pobladores en nuestro municipio es la fase de Zompantepec, que data de 1800 antes de nuestra era, y la fase más la más importante por la que transitamos pues fue la fase de Texoloc, en aquella en la cual ya hablábamos que ya existían las villas o los nombramientos de villas, y pues Apetatitlán se congratula en tener el título de villa desde el 30 de abril de 1879. Ambas exposiciones estarán abiertas al público de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. La entrada no tiene costo. Por otra parte, disminuye en 40% incendios en Xalostoc durante marzo, abril y mayo. Marzo, abril y mayo, el ayuntamiento de Xalostoc atendió al menos 250 llamados de apoyo para realizar quemas controladas de pastizales. Así lo informó la coordinadora de Protección Civil de este municipio, Marta Morales, quien precisó que este problema disminuyó en un 40% respecto al 2017. Hablamos también con nuestras autoridades, que nuestro comisariado general, para que hiciera también una recomendación, y tuvimos una reunión con su comité para que tuviera las consideraciones en cuanto a controlar las quemas, que las controlaran, porque la mayoría de situaciones de que se sale de control es que llegan, prenden y se van. Entonces nosotros les decíamos, ¿saben qué? Avísenos para poder nosotros estar ahí en coordinación, apoyarlos. Explicó que aunque estas prácticas aún son comunes entre los campesinos, ya toman conciencia y contribuyen en la realización de brechas cortafuego para evitar que los incendios se propaguen. Por lo anterior, llamó a los campesinos a que cuando realicen este tipo de actividades se acerquen al personal de Protección Civil de este lugar. Tomamos medidas de seguridad, se abrieron brechas para que disminuyera de un terreno de labor hacia otro poder continuar con la quema. La coordinadora explicó que el personal está capacitado para atender este tipo de incidentes, ya que de manera continua las autoridades estatales en la materia proporcionan asesoría sobre el tema. En más de la información, dentro de lo correspondiente a la zona de Tlaxcala, aspirantes anormales podrán solicitar ficha hasta el 8 de junio en la capital, Panotla y Teacalco. De acuerdo con Jesús Antonio Pérez Varela, director de Educación Terminal de la Secretaría de Educación Pública del Estado, del 4 al 8 de junio, 550 fichas estarán disponibles para los aspirantes y se distribuirán 150 fichas para la Normal Urbana Federal Emilio Sánchez Piedras, de la capital del Estado, 150 para la Escuela Francisca Madera Martínez de Panotla, 150 fichas para la Institución Benito Juárez de Panotla y 100 más para la Normal Leonarda Gómez Blanco de Santa Polonia Teacalco, por lo que los aspirantes a estas licenciaturas de primaria y preescolar
podrán acudir al plantel de su interés en un horario de 9 a 14 horas en el periodo establecido por la convocatoria y que con base en el Plan de Estudios 2012, el examen de admisión consistirá en cultura general, así como en conocimientos de español, matemáticas y habilidades docentes. Por otro lado, ya para concluir, dentro de lo correspondiente a la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, buscarán activitas apoyo para reforestar zonas dañadas por incendios. El alcalde de Nativitas, Oscar Murías Juárez, indicó que buscará el apoyo de la Coordinación General de Ecología para reforestar las zonas que resultaron dañadas durante la temporada de incendios en el municipio, principalmente en las zonas arqueológicas de Cacaxtla y Xochitécatl, las cuales fueron reforestadas en 2017 en coordinación con la Comisión Nacional Forestal de la CONAFOR. Asimismo, señaló que también sufrieron daños zonas boscosas en la comunidad de San José Atoyatenco, Guadalupe Victoria y de la Cabecera, por lo que el objetivo es sanearlas a través de la plantación de árboles, y en este año se buscará plantar por lo menos 3.000 árboles de piñón, cedro blanco, que son aptas para las condiciones climatológicas de la región. Y pasando a lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito y de la región dentro de lo que es el estado de Puebla, familiares denuncian desaparición de menor en comunidad de Coronango. De acuerdo a lo comentado por una de las familiares, aproximadamente a las 15 horas de este domingo, la menor de nombre Areli Ariday Pérez Durán, de 14 años de edad, avisó que saldría a la tienda y nunca regresó, y aunque vecinos aseguran que Areli sí llegó a la tienda, dijeron no saber qué fue lo que pasó después. Al momento de su desaparición, la menor, originaria de la localidad de San Francisco Ocotlán, perteneciente al municipio de Coronango, vestía pantalón de mezclilla azul claro y playera negra, mide 1.80 metros, es de tez morena y tiene 1.80 metros, perdón, es de tez morena y tiene el cabello lacio a la altura de los hombros. Según informó la familia, ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por lo que probablemente en el transcurso de las horas se activaría la alerta Amber y ante cualquier información se deberá llamar al 911, al 911, si usted tiene algún detalle sobre esta menor desaparecida allá en esta Junta Auxiliar de Coronango. Por otro lado, elementos policíacos rescatan a conductor de un tractocamión en Xoxtla que fue asaltado. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública rescataron al conductor de un tractocamión que fue víctima de un asalto en San Miguel Xoxtla. Y es que durante un recorrido en la colonia El Carmen, elementos estatales ubicaron un tractocamión mal estacionado, por lo que procedieron a realizar una inspección de manera preventiva, encontrando en el interior a un masculino que se identificó como el conductor del tráiler, dando a conocer que al encontrarse estacionado sobre la lateral de la autopista México-Puebla, fue sorprendido por dos sujetos quienes lo amenazaron con armas de fuego para despojarlo de las cajas de cerveza que transportaba como mercancía. Tras ser apoyado por los elementos y sin que presentara algún daño físico, fue trasladado ante la autoridad correspondiente para denunciar los hechos. Y dentro de otra de las notas, también de allá de Xoxtla, a la cárcel ladrón de celulares de la ruta Xoxtla. Un juez de control dio prisión preventiva a Jerónimo, de 42 años, por el delito de robo a transporte público en agravio de un chofer de la ruta Xoxtla, tras calificar de legal la detención ocurrida el pasado 26 de mayo en la colonia Cleotilde Torres, de este sujeto a quien aseguraron un arma tipo pistola y el objeto señalado como robado. Y es que además, con base en las primeras indagaciones, se determinó que tiene un historial delictivo por robo a transporte público, delitos contra la salud y narcomenudeo. Pues ahí esta información que ya anteriormente le dábamos a conocer. Por otra parte, un grupo de 27 científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, actualizó el mapa de peligros del volcán Popocatépetl, el cual ayudará a plantear acciones de prevención y en la planificación de evacuaciones y rutas en caso de alguna emergencia, resaltando que las entidades más vulnerables ante una posible erupción del segundo volcán más activo de México son Puebla, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y la Ciudad de México. Asimismo, el vulcanólogo y director del Instituto de Geofísica de la UNAM, Hugo Delgado Granados,
dijo que 18 municipios ubicados en territorios sobre las laderas del Coloso y las planicies aledañas corren mayor riesgo ante la actividad actual y futura del volcán, pues varios de ellos cuentan con pueblos y comunidades asentados en un radio de 15 kilómetros y poblaciones de más de 1000 habitantes están dentro de este radio de 15 a 50 kilómetros. Por otro lado, la también investigadora del Instituto de Geofísica, Ana Lilian Martín del Pozo, dio a conocer que el mapa incluye el resultado de simulaciones de hacia dónde podrían extenderse las cenizas, flujos y oleadas piroclásticas, avalanchas y lavas, por lo que las autoridades, académicos y la población en general puedan ubicar las zonas de mayor riesgo, que van desde el color rojo al naranja o amarillo, tal como pues ahí se muestra en las imágenes. En otra de las notas, detienen a cinco ex estudiantes del COBAEP Texmelucan por el asesinato del estudiante de la UAP. Por el presunto secuestro y homicidio de Aldo N., estudiante de contaduría de la UAP, cinco exalumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, COBAEP de San Martín Texmelucan, fueron detenidos y puestos a disposición de un juez de control. Y es que de acuerdo con las primeras investigaciones, se conoce la identidad de los presuntos responsables gracias a lo captado por las cámaras de videovigilancia del motel donde fue encontrado el cuerpo del ahora occiso, por quien los originarios de Texmelucan, Huejotzingo y de la Ciudad de México pedían un rescate por 750 mil pesos, mismos que serían entregados en primera instancia en la carretera federal Puebla-Tehuacán y después en Texmelucan, acción que no se concretó tras el hallazgo de Aldo, de 21 años de edad, que pues bueno, fue en uno de los moteles de la Ciudad de Puebla. Lamentables estos hechos, pero pues bueno, continuando con otra de las notas, federales retiran narcomante en Texmelucan de puente sobre la México-Puebla. En un puente que cruza la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 91 con sentido a San Martín Texmelucan, fue localizada este sábado una narcomanta con amenazas contra bandas de la zona por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, la cual fue retirada por la Policía Federal. Y de acuerdo a testigos, en la manta, que presuntamente fue colocada por cuatro sujetos, se señala que dicho cartel viene por los líderes de Santa María Moyotzingo, asegurando además que la plaza ya está marcada con sus iniciales y la mantienen ellos. Con este sería el tercer caso desde marzo de este mismo año, aunque las veces anteriores fue en el puente ubicado sobre la carretera federal Tlaxcala-Texmelucan, donde se ubicaron este tipo de mantas. Por otro lado, y en más de lo relacionado a la región texmeluquense, renuncian cinco candidatos a regidores en Texmelucan y también en Huejotzingo. A casi un mes de que concluyan las campañas, candidatos a regidores de las planillas del PRI y del Partido Verde Ecologista de México en Huejotzingo y Texmelucan han presentado sus renuncias ante el Instituto Electoral del Estado. Por un lado, Eder Moreira, candidato a regidor en la planilla de Fátima Taboada Mesa del Partido Verde Ecologista de México en San Martín Texmelucan, renunció sin revelar sus razones, acción a la que se sumaron Juana Elena Moreira, candidata suplente a la alcaldía, y otros tres regidores, entre ellos Guillermina Torres y Rosalía Romero. Mientras que la originaria de Santa María Nepopualco, Junta Auxiliar de Huejotzingo, Felipa Rosas Noriega, candidata a regidora suplente de la planilla de Gustavo Teniza Reyes, abanderado del PRI a la alcaldía, decidió declinar y acusó no estar de acuerdo con el actuar del candidato, además de desconocer las propuestas de su fórmula, por lo que en el escrito enviado al Instituto Electoral del Estado se deslindó de cualquier situación que tuviera que ver con el abanderado del PRI. Y ya para ir concluyendo con nuestra información de este día, de este inicio de semana, en diferentes acciones, tres masculinos pierden la vida en el municipio de Huejotzingo. El primer hecho se registró la tarde de este sábado en Huejotzingo, cuando varios sujetos en las inmediaciones de la calle La Soledad, del segundo barrio rumbo a la salida para San Andrés Calpan, golpearon presuntamente a una persona con un tubo hasta arrebatarle la vida, por lo que hasta el lugar arribó personal de la Policía Municipal, quienes confirmaron el deceso. Mientras que en la comunidad de Santa Ana, Xalmemilulco, durante la noche varios sujetos hicieron detonaciones de arma de fuego en inmediaciones del conocido Paso del Norte, cuando
pues circulaba a bordo de su automóvil, mientras que un hombre originario de San Mateo Capultitlán fue arrollado cuando iba en su bicicleta sobre la carretera a San Luis Coyotzingo, arribando paramédicos, quienes trasladaron al infortunado hombre al Hospital General de Huejotzingo, donde finalmente pereció. Pues ahí estos lamentables hechos registrados durante este fin de semana en el municipio de Huejotzingo. El primero, pues ya le comentábamos, rumbo a la salida a San Andrés Calpan. El segundo, por detonaciones contra un sujeto que iba en su automóvil en Santana Xamimilulco, y finalmente en el camino a San Luis Coyotzingo. De esta manera, pues bueno, hemos llegado a la parte final de este espacio de Noticias al Día, invitándolo, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión, para que conozca de los hechos que se van generando día con día. Y por supuesto también lo invito a que nos siga en redes sociales, nos encuentra como Garco Producciones, principalmente en YouTube y en Facebook. Esto ha sido todo por esta ocasión. Pase la emoción, pase nuestra siguiente emisión. Que tenga una gran semana. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.